nunca empobrecido, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Este es un verso encantador. Hay tanta profundidad en esto para nosotros. ¡Qué cosas maravillosas nos ha dado! Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No puedes alejarte de Él. Él es el centro de todas las cosas. Él mueve la tierra, transforma los seres, puede vivir en cada mente y puede planificar cada pensamiento. Hoy Él está allí todo el tiempo. Encontrará que Pablo está lleno del poder del Espíritu que respira a través de él y, sin embargo, llega a un lugar donde siente que debe detenerse, porque hay cosas más grandes de las que puede pronunciar por la oración. El Todopoderoso respirando a través del alma humana. En el último de Efesios 3 están estas palabras que ningún hombre humano jamás podría pensar o planear con pluma o tinta. Las palabras de Pablo son tan poderosas, tan de Dios, cuando habla de la capacidad de Dios para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. El poderoso Dios de la revelación, el Espíritu Santo, dio estas palabras de grandeza para conmover nuestros corazones, conmover nuestros afectos, para transformarnos por completo. Esto es ideal, esto es Dios. Les enseñamos, los tenemos, son nuestros. Dios nunca ha puesto nada sobre un poste donde no puedas alcanzarlo. Él ha traído su plan al hombre y si estamos preparados esta mañana, ¿qué hay para nosotros? Siento que a veces tenemos todo lo que podemos digerir. Sin embargo, hay tales pepitas divinas de preciosa verdad ante nuestros corazones. Te hace entender que todavía hay alturas, profundidades, longitudes y anchuras del conocimiento de Dios, guardado para nosotros. Verdaderamente podríamos decir mi banco celestial, la casa del tesoro y almacén de Dios. Tengo mucho aquí, soy un verdadero millonario.